Estoy aterrizando en New York. Ajá, estoy con Gretchen, mi compañera de Nueva York. Acabamos de llegar a nuestro hotel. Tenemos un problema. No sabemos si nos vamos a poder bañar o no, porque realmente no encontramos la ducha. O sea, ¿dónde está la ducha? Si no hay ducha, ¿verdad? No hay ducha. Y ahí no está. Tú abriste eso, ¿verdad? ¡Aquí está! Ducha. Y hay doble. Ah, es que tenemos un baño de visitas y uno. Sí. Ok, ya. Podemos bañarnos. Bueno, llevo 2 días en Nueva York, no había grabado nada, lo sé, está mal. Ahorita estamos caminando a el subway de New York. Erase all my regrets. Today I'm sleeping over the stars. You were the light that shone my darkest days. Made everything okay. Cause my freedom is your love and my heart needs no more. Ok, en esto del subway o del metro de Nueva York siempre estoy bien perdida, no entiendo nada. Gretchen es la que hace todo porque ya ha venido varias veces y se ubica un poco más. Yo simplemente me dejo llevar. Yo trato de entender un poco el mapa, y como, pero la dejo que ella sea la que trabaje porque yo estoy perdida. Es primera vez que yo vengo a Nueva York. ¿Estás segura que es esto? ¿Segura no? Ay, Dios. ¿A dónde vamos? Central Park. ¿Y qué es lo que tiene que decir la próxima, como la parada de Central Park? ¿Central Park? No, dice Central Park. Como siento algo, porque estamos en la 54. Siento algo. 42, estamos en la 42. Y tenemos que subir para... Voy a buscar en internet. Oh, Ok, nos acabamos de bajar en el metro y estamos en Central Park. Somos tú y yo, y se te pisa la piel, y se te pisa la piel, y entramos en calor.
volumen, no lo bailo, que bailo con ella. Su pasito. Bueno, ahorita estamos montados en un Uber porque teníamos que llegar corriendo a una obra que debe estar empezando en este momento. El Uber dice que llegamos en 3 minutos. Vamos a ver Mean Girl. No era la que había, la que tuvimos la posibilidad de ir. Y es la que estamos yendo. Vamos a ver. Como siempre, llegando tarde. En el concierto también llegando tarde. Ahorita llegando tarde. Siempre llegamos tarde. Espero que nos dejen entrar. En Venezuela hay teatros que si llegas tarde no te dejan entrar. Por ejemplo, el Trasnocho. Una vez, en un estreno de una obra mía, yo era protagonista de la obra en el Trasnocho. Mis papás llegaron 5 minutos tarde y no los dejaron entrar. Y era mi estreno, de mi obra. Y a mis papás no los dejaron entrar, no pudieron entrar. Paro la obra. Claro, pero ya yo estaba en la obra, ¿sabes? ¡Stop! No. Mis papás. No, pero yo ni sabía hasta que terminó. Sigamos. No. Ellos no te vieron. No, claro, me vieron 10.500 veces después. Sí. Pero sí. Ese día no me vieron. ¿Sabes? Que era el día como que. Sí, bueno. Mira, ahí está Mean Girl. August Wilson. No, se llama el teatro. Allá afuera no se ve nada. Ay, obviamente ya todo el mundo entró. Nadie. Que sean tan largas, o sea, dura 2 horas, creo que dura más que la misma película, pero bueno, pero sí estuvo súper brutal. Y las, ay, mira la bandera de Venezuela, guay. No sé por qué está la bandera de Venezuela, ¿qué será eso? Este no saber qué hacer, este. Ahorita nos conseguimos por casualidad el Rockefeller Center, que según Gretchen es esto. Eso. Decimos, ¿dónde están los besos? Estoy casi yéndome al aeropuerto, son las 10 de la mañana y se acabaron mis días de New York. Regreso a México, me esperan 5 horas de vuelo. Pero antes de irme quería mostrarles esta vista que tengo o tenía desde mi habitación. Y solamente en ti mi corazón rojo. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Sully o Sully, de un piloto que tuvo que hacer en el año, creo que 2009, un aterrizaje de emergencia en un río aquí en New York porque algo del avión falló y tuvo que hacer el aterrizaje de emergencia y aterrizó fue en un río y todos los pasajeros sobrevivieron, y los tripulantes y el capitán y el piloto. Hicieron una película basada en esos hechos de la vida real y yo la vi, se llama Sully y me encantó. A mí por lo general se me olvidan las películas que veo y esta no se me olvida porque me acuerdo que me fascinó. Además que me encantan las películas que son basadas en hechos de la vida real. Y esta particularmente es súper interesante. Bueno, resulta que este río que tengo enfrente es ese río donde aterrizó ese avión. Miren, ese es el río Hudson, en donde aterrizó este avión de la película. Si no han visto esa película, tienen que verla, se las recomiendo 100%. Ahora los dejo porque ya me estoy yendo al aeropuerto. Gracias por llegar hasta este punto del video. Suscríbanse a mi canal, síganme en mis redes sociales, @VanessaSuarez6, y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Uptown, funky up. Uptown, funky up.